Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a otro vídeo de Arena of Valor. Vamos a probar aquí después de la actualización del parche de septiembre, que se supone que le han arreglado la ultimate, se la han mejorado. Vamos a ver qué tal está. Si era un héroe que a mí ya me gustaba y que creo que funcionaba bastante bien, creo que con esta mejora de la ulti que le hacía falta, vamos a poder tener un héroe bastante, bastante interesante. Yo creo que puedo entrar en meta, no lo he jugado mucho, tampoco sé cómo han afectado el resto de cambios, los nerfeos, los buffos a otros héroes, hay que ir viéndolo poco a poco, pero mi primera impresión es que este héroe puede funcionar bastante bien, ya sea en jungla como en línea de masacrador. En esta partida vamos a jugarlo en jungla y fijaros, algunas de las cositas que han puesto en la nueva actualización es ese mapa en la parte derecha, muy cerca de donde puedes indicar las acciones donde tienes los pings, que me parece muy interesante a la hora de pinguear en el mapa. Cuando pingueas en un sitio en concreto, indica cuánto tiempo te queda aproximadamente en segundos para llegar. Puedes pinguear en cualquier parte casi de la interfaz del juego para indicar cosas, ¿no? Por ejemplo, si indicas en tus habilidades, dicen cuánto queda para el cooldown, cuánto queda para tu restaurar, para el castigo. Si pinchas arriba, puedes indicar... pues en la parte donde está la puntuación podías indicar algo, pero no me acuerdo qué era. Bueno, puedes pinguear en las torres, en el icono de donde tú atacas a los minions para que limpien minions, en el de torres para que ataquen a las torres. La verdad es que está muy muy bien esta nueva interfaz o estas nuevas utilidades para pinguear. Creo que va a ser mucho más sencillo y más útil. Y bueno, pues aquí limpiándonos la jungla, ya somos nivel 4 con esta aquí. Y vamos a por ese pequeño Valheim que cuando él iba a estampar contra la pared se flashea. Ahora la ulti está muy bien, ¿eh? Ya lo vais a ir viendo a lo largo de la partida, pero me gusta cómo la han dejado. Antes la verdad es que daba un poquito de pena la habilidad y ahora está bastante, bastante chula. Bueno, aquí vamos a línea de medio a ver si pillamos a Alistair. No sé si ha rotado, me espero ahí y le veo por ahí, así que vamos a por él, no tiene maná. Vamos a ver si lo podemos matar, tenemos el buffo rojo. Nada, con la patada no le hemos dado. Pero fijaros, hemos dado los minions y se nos ha cargado, por lo que vamos a poder hacer esto y llevarnos la kill de Alistair finalmente. A lo que me refiero, ahora lo veremos cuando acabemos con la vida de Valheim, que me hago un asesinato doble. Es que si tu ultimate impacta en minions, también tienes la segunda carga. Eso antes no ocurría. Por lo tanto... pues ya es una mejora importante, ¿no? Además de que le han aumentado el rango al que desplazas con tu patada, con tu ultimate. Y eso es increíble. Pues nada, nos ponemos con dos kills, matamos a Alistair, matamos a Valheim y ya somos nivel 6. Seguimos limpiando jungla, estamos consiguiendo bastante buen oro. Y me empiezo a sentir cómodo en la partida, ¿eh? No nos hemos hecho el dragón, pero porque tengo toda la jungla por limpiar todavía. Y vemos que está Nagroth por la parte de abajo. Así que bueno, nos hacemos esto. Intentamos limpiar también esto, pero viene Nagroth. Le damos con la patada, pero como estaba él tirando la suya, no le afecta. No pasa nada. Vamos a por Valheim. Fijaros cómo pegamos ya, ¿eh? Aquí parece que voy a morir, pero meto una buena segunda habilidad. Y acabamos con la vida de Nagroth en el último momento. Fijaros aquí en esta jugada porque podría estar en apuros. Pero vamos a por Valheim. Lo acaba matando. Así increíble, porque no me esperaba yo en esta jugada que tuviera la ulti todavía Valheim. Y por eso le entré con esa poca vida. Si no me hubiera tirado la ulti, la habría matado yo. Es lo que quería decir, es que parecía que me lo iba a hacer tranquilamente, pero nos metió la ulti a bocajarro y nos acaba matando. Bueno, vamos, 3-1. La partida de momento 5-3. No ha caído ninguna torre. Y ya prácticamente otra vez me sale toda la jungla, ¿no? Así que el dragón tendrá que esperar. Ahora es más importante coger mucho level, coger oro y ponernos mamadísimos con esta aquí, con esa nueva ulti. Que, bueno, no es que sea nueva, ¿no? Sino que la han arreglado o la han mejorado, ¿vale? Lo que pasa es que parece casi nueva, ¿no? Porque mola muchísimo más, mucho más útil. Bueno, ahí muere Darcy. Pensaba que se iba a salvar, la verdad. Y finalmente lo mata Alistair. Bueno, se están yendo muy lejos ya. Superman ahí está en problemas. Damos un poquito aquí de presencia para que no les maten y se puedan escapar. Y limpiamos la wave de medio.
Ahí a puntito, Alistair, de atraparme con la ulti bajo el charco. Hubiese sido un problema. Pero bueno, podemos seguir junglando. 3-1-1. Y nos encontramos a Nakroth por aquí, que digo, ese centinela no te lo voy a dejar hacer, amigo. Hacemos que se vaya también con la ayuda de Florentino y nos llevamos el centi. Atención, nos están invadiendo la parte de la jungla bastante fuerte. Meto ahí una patada que la verdad no es demasiado buena. La hice un poco por hacer daño. Y madre mía, fijaros aquí. Voy a por Alistair, que sé que está un toque. Lo matamos, la ulti de Baldun es buena. Y a ver ahora cómo me salgo de aquí. Tiro primera, segunda, curándome. Y casi me cargo ese Valkyrie. Una pena que Superman no hiciese nada. Estaba rodeado, de cuatro rivales. Era muy difícil, de tres rivales, perdón. Muy difícil escapar de ahí, pero digo, bueno, si me llevo la kill de Valheim, no pudo ser. Finalmente se quedó a un toquecito y nuestro compañero Superman, que iba de support, pues se quedó ahí mirando, no se atrevió a entrar. Así que bueno, 6-8. De momento la partida muy igualada. Yo llevo 4 kills, pero mi equipo parece que no está yendo demasiado bien. Pero bastante igualada la partida. Seguimos. Hacernos la jungla otra vez ya, que ya va a salir toda. Y a seguir subiendo oro, cogiendo nivel. Es un héroe muy, muy versátil. Ahora ya con esta ulti mejorada o arreglada. A mí me encanta aquí. Me divierte mucho. Es fuerte. Funciona bien contra héroes que son débiles, digamos, porque les revientas. Funciona muy bien también contra guerreros y ese tipo de héroes. Y fijaros aquí, la que le hemos dado a Alistair. Acabamos reventando. Aquí, Baldun está muy duro. Nos tira la ulti. Super, que deja de volar y llega con todo Nakroth. Como Nakroth parece que se va, pues me vuelvo otra vez a por Baldun y a ver si lo podemos matar. Va a estar difícil porque es duro. Fallo la patada, fallo la ulti, pero fijaros, vamos a poder acabar con su vida. Y con un poquito de ayuda también de allá te acabamos con la vida de Telamas. Qué locura ahí, madre mía. Parecía que me iba a morir y en el último momento matamos a Baldun. Llega a Yate y acabamos con la vida también de Telamas. Bueno, aquí había sobrevalorado un poquito lo que me curaba. Pensaba que me curaba más y digo, me lo voy a llevar para acá, no vaya a ser que me mate. Espero a que tire la habilidad, porque con esa vida. Y ahora ya sí podemos rematarlo. El dragoncito, primer dragón que nos hacemos. La torre de arriba seguramente caiga. Yo no puedo defenderla. No sé si hay wave. Bueno, se había visto que está Alistair por arriba. Pero yo tenía poca vida, así que tenía que hacerme todos los campamentos para poder regenerar vida y ponernos a tope otra vez. Ahora ya sí podemos pelear. Le tira la ulti a Super. Ulti de Telamas que no es buena. Le doy con la segunda. Parece que ahí se va a quedar la cosa. Pero volvemos, porque ese Alistair da un pasito de más que le va a costar la vida. Ahí está, acaba muriendo. Ulti de Baldun que nos atrapa a dos, es buena. Llega Nakroth también. Y atención a esta jugada. Esa patada es buena, estampa los dos. Nakroth que acaba muriendo. Estoy muy tocado, pero me voy a por Telamas. Y Baldun se pira y deja Telamas vendida. Lo que me acabo haciendo a esos dos. Y a este Baldun, pues porque se marcha. Si no, me lo haría también. Madre mía, Fijaros, contra tres. Y atención, que vuelve de Baldun. No sé por qué. Vuelvo a tener ulti. Y hasta luego. Y ya la vida casi a mitad. Otra vez, es que se cura muchísimo este héroe. La verdad, que si lo tenéis en contra, yo no descartaría hacerme una anticura. Porque aguantan teamfights y aguantan pelear gracias a esa pasiva. Una locura. Ok, aquí la torre está un toque. Digo, bueno, no me das miedo, Alistair. Tiro la torre. Y ahora digo, bueno, no voy ni a utilizar la ulti. A este le meto segunda, primera y unos básicos y me lo cargo. 11 kills llevamos en un momento, Yo no sé, en los últimos minutos nos hemos cargado un montón de gente. Y le hemos dado, pues, un vuelco a la partida, ¿no? Iba a comentar algo y se me ha olvidado, no sé qué era. Si me acuerdo ahora lo diré. Bueno, aquí vemos que está Telamas AFK. Yo lo siento mucho, pero la estampo de una patada contra la pared, sigue AFK y acaba muriendo. Baldun también muy tocado. Eliminación doble para Ayate, que se podría decir que nos hace un doble KS. Y aquí conseguimos abrir la base. Fijaros, es que nos da igual el nexo, nos da igual todo.
una verdadera locura este héroe. A mí ya os digo que me convence, me gusta mucho, ¿eh? La ulti ya sí que es efectiva, sí que puede terminar alguna teamfight. Y bueno, es que ya la distancia que tiene y el tema de que puedas empotrar a varios rivales contra la pared es una locura. Por ahí teníamos a alguien que nos preguntaba YT, entiendo que diría YouTube, ¿esta partida va a YouTube? Pues sí, pues va a YouTube, podrías haber saludado, bro. La verdad es que funciona bastante bien aquí en la jungla, o sea... Díganme ustedes qué opinan. En línea masacrador también, pero es que en jungla no veas. Funciona muy muy bien. Vale, como me falta vida, pues lo que hago es regenerar un poquito haciéndome la jungla. Por cierto, chicos, recordar que tenéis mi Instagram en la descripción, que tenemos un sorteito de 10 euros activo para todo el que me siga en Instagram, que será a finales de este mes. Quedan 4 o 5 días ya. Así que a seguirme en Instagram, subo contenido exclusivo. También tenéis mi Twitter, el Discord de la WhatsApp, etcétera, ¿vale? Y bueno, si no lo estáis, recordad suscribiros porque vamos a traer todos los vídeos de los héroes que han sido afectados por este nuevo parche. Como por ejemplo Natalia, Guiro, Cephis, bueno, prácticamente todos, ¿vale? Iremos viéndolos uno a uno cómo afectan su cambio, si hacen que entren meta, si no, si sigue igual, si están un poquito mejor. Y los nerfeos también los iremos analizando, ¿vale? Tenemos muchos vídeos por delante de este nuevo parche. Y bueno, os habéis fijado, ¿no? Que tiene la parte esa de ir desbloqueando historia de los héroes según avanzas con ellos. Lo que pasa es que creo que está en inglés de momento. Ya veremos a ver si lo traducen al castellano o tendremos que ir traduciendo ahí como podamos. Bueno, aquí me vienen dos. Me viene Valheim, me tira ulti Alistair. A pesar de estar a mitad de vida, estampamos a Valheim. Se flasea, llega Baldun, tiro la ulti y lo acabamos matando. Veo que está por ahí el pobre Alistair y le vamos a acabar matando también. Fijaros, otra doble kill, 14 ya en 12 minutos, una burrada. Y estamos pegando y tanqueando muchísimo con una build que, bueno, tienes 2 o 3 ítems de daño, realmente 2, el de jungla y el Longinus, y lo demás es defensivo. Esa ulti de Baldur no es buena. Lo atrapaba Darcy. Y aquí yo entro con todo. Fijaros lo que le hemos quitado, madre mía. Y aquí ya, kill de Telanas. Y se acaba la partida. Bueno, una locura. Hemos destrozado con quien jungla, probando esa nueva ultimate mejorada, arreglada, decirlo como queráis. A mí me encanta, me gustaba ya mucho el héroe. Estaba deseando que llegara al parche para probar el arreglo de la ultimate. Nos llevamos finalmente el MVP. Y bueno, ahí ha estado la partida. Vamos a analizar un poquito las estadísticas. 40% de daño, 31,3 tanqueado. Es una burrada, es una auténtica burrada. Y bueno, vamos a ver la build, aunque ya la deberíais de haber visto, pero le echamos un vistacito también. Ahí tenemos aquí. Fijaros, puntuación de 15, 15, 2, 6. Madre mía, qué paliza. Por aquí me invitaban varios, querían jugar. Y aquí tenemos 40, 30%, 72,4% de participación. Mucho más que mis compañeros, bastante participación. Y ahí está la Will, objeto de jungla, Longinus, botas de defensa mágica. Tenemos también la capa helada, medallón. Y por último, pues le podemos poner el ítem de resucitar, le podemos poner una malla del dolor, le podemos poner daño incluso. En fin, dependerá de cómo esté la partida. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo. Recordad suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos prontito. Chao. Hasta luego.